As we have said from our last session, the reading from our manual will continue the subject on temptation. For today's ninth session, we will begin with this beautiful analogy. Fire tries iron, and temptation a just man. Man is superior than any created things in this world, for he was created in the image and likeness of God, endowed with reason, and as immortal soul, destined for all eternity to be with God. That's awesome. Iron, on the other hand, is superior when we speak of its strength, and it can be formed according to its purpose, without diminishing its strength. Iron has its strength, and so with man. But man's strength is different, because its strength depends not of itself, but in God. This is a very straightforward teaching from the imitation of Christ of renouncing the spirit of the world. We are given today the idea of how temptation works in us. It always begins in the mind with some simple thoughts and then slowly entering into the door of imagination, which somehow develops and produces delight. Little by little, it establishes dominion over our mind and slowly removing from us the idea of guilt and shame and put it in Satan's files. These files are very important for him because at the end of our life, he will open those files and unload back to us all the shame and guilt causing us to despair. During the devil's temptation, he also creates doubt in our minds, making us to desire to become like God without God, creating doubt as to whether or not God's divine law provides a true happiness for man, and even creating doubt of God's love for us. These are the works of Satan that we must renounce. If the soul listens to this diabolical insinuation, it is lost. But there is still time to withdraw and renounce because the will has not given its consent. But if the soul does not terminate and renounce the tempter, it is in the very proximate of danger of falling. The forces gradually weaken and the sin presents itself more desirable. We see how important it is to practice renouncement of the spirit of the world. We must also be vigilant, most especially in the beginning of every temptation. When it happens, we must divert our attention immediately toward good from these diabolical traps. Vigilance and prayer is so important. Our Lord says in the Gospel, "Watch and pray so that you will not fall into temptation." By means of prayer, we will obtain from God, through Our Lady, the graces necessary to resist temptation and to be victorious over temptations. But careful vigilance and most earnest efforts would be totally not effective without the help of God's grace. With God's grace and with Our Lady, victory is infallible. So let us renounce the spirit of the world by not being slothful in resisting temptation, because by doing so, it makes us weak and the energy even more, and the enemy even more stronger than we are. Remember, sloth is one of the seven capital sins. God, in His infinite wisdom and goodness, knows our capacity. He will not give us temptations that we cannot overcome or crosses unbearable to carry. There is obviously a purpose why the Divine Master allows us to be tempted in this life. This is the mystery of God's providence on temptation and how He directs such situation for the good of souls. Only God can do this, but we should not play with temptations. Following the book, Imitation of Christ, here are a couple of recommendations. First, resistance. Second is fervent prayer.
Saint Alphonsus de Liguori says, "He who prays will be saved, and he who does not will be condemned." This is the reason why Christ taught us to ask God the Father in the very prayer, "Our Father, lead us not into temptation." It is also reasonable to invoke the Blessed Mother who crushed the head of the serpent and call our guardian angel whose principal duty is to defend us against the assaults of the devil. And lastly, when God allows difficult situation to happen in our life, the best move is the humble submission to the will of God. Ejercicios espirituales: examinar la conciencia, orar, practicar la renuncia, la mortificación, la pureza de corazón. Esta pureza es condición indispensable para contemplar a Dios en el cielo, para verlo en la tierra y para conocerlo a la luz de la fe. Imitación de Cristo, Libro 1, Capítulo 13. El fuego prueba al hierro y la tentación al hombre justo. Muchas veces no sabemos lo que podemos, mas la tentación descubre lo que somos. Debemos, pues, velar principalmente al venir la tentación, porque entonces más fácilmente es vencido el enemigo cuando no le dejamos pasar de la puerta del alma y se le resiste al umbral luego que toca. Atajar al principio el mal procura, si llega a echar raíz, tarde se cura. Porque primeramente se ofrece al ánima solo el pensamiento sencillo, después la importuna imaginación, luego la delectación y el torpe movimiento y el consentimiento. Y así entra poco a poco el maligno enemigo y se apodera de todo por no resistirle al principio. Y cuanto más tiempo fuere uno perezoso en resistir, tanto se hace cada día más flaco y el enemigo contra él más fuerte. Algunos padecen graves tentaciones al principio de su conversión y otros al fin, pero otros son molestados casi por toda su vida. Algunos son tentados blandamente, según la sabiduría y el juicio de la divina providencia, que mide el estado y los méritos de los hombres, y todo lo tiene ordenado para la salvación de sus escogidos. Por eso no debemos desconfiar cuando somos tentados, sino antes rogar a Dios con mayor fervor que sea servido de ayudarnos en toda tribulación, el cual, sin duda, según el dicho de San Pablo, nos dará el auxilio junto con la tentación, para que la podamos resistir. Humillemos, pues, nuestras almas bajo la mano de Dios en toda tribulación y tentación, porque Él salvará y engrandecerá a los humildes de espíritu. En las tentaciones y adversidades se ve cuánto uno ha aprovechado, y en ellas consiste el mayor merecimiento y se conoce mejor la virtud. Veni, Creator Spiritus. Ven, Espíritu Creador, visita las mentes de tus siervos, llena de la gracia de lo alto los pechos que tú creaste. Tú, que eres llamado Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, amor y unción espiritual, tú, septiforme en el don, dedo de la paterna diestra, tú, auténtica promesa del Padre, que enriqueces las lenguas con palabras, enciende lumbre en los sentidos, infunde amor en los corazones, corroborando con vigor constante la fragilidad de nuestro cuerpo. Rechaza más y más lejos al enemigo. Concede prontamente la paz, yendo así tú delante como guía. Evitemos todo mal. Haz que por ti conozcamos al Padre y conozcamos también al Hijo, y por ti, espíritu de entre ambos,
creamos en todo tiempo. A Dios Padre sea la gloria, y al Hijo, que entre los muertos resucitó, y al Paráclito, por los siglos de los siglos. Amén. Ave Maris Estela, salve, estrella del mar, madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo, pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel. Cimentanos en la paz, trocando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias, el que nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todos suave, haz que libres de culpas seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que viendo a Jesús eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, gloria a Cristo Altísimo y al Santo Espíritu, a los tres un solo honor. Amén. Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí, y su nombre es santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación sobre los que le temen. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Acogió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como la había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.